comiendo, estamos aquí en Carmiel, ubicado en Boulevard Gálvez, a pasitos de calle Avellaneda, y en esta oportunidad, junto con la concejala, pero además para renovar la banca, estamos refiriéndonos a Laura Mondino, del Frente Progresista Cívico y Social. ¿Cómo andás, Lau? Hola. Gracias por venir al programa, ¿eh? No, gracias a vos, Maxi, por la invitación. Y además rodeado, digo, de café, de tortas, y para mí me comentaban que te gusta mucho el tema de la cocina. Sí, bueno. ¿Ese te gusta orientado para el lado de lo dulce o de lo salado? De los dos, pero me gusta más la repostería, ¿sí? Digamos. Sí, la verdad que me gusta por ahí buscar alguna receta, indagar, hacer algunos alfajores, algunas tortas. En general, por ahí los sábados, los domingos, si tengo tiempo, me gusta hacer alguna torta. No en esta época de campaña, digamos. No estaría siendo este el mejor momento, pero la verdad que me gusta por ahí cocinar para disfrutar con la familia. Si sé que el domingo voy a ir a la casa de mi mamá, por ejemplo, llevar una torta o algo como para compartir, la verdad que está bueno. Sos más de hacerlo y no de comprarlo hecho. Exactamente, sí, en verdad sí. Por ahí no tengo mucho tiempo, pero bueno, obviamente que cuando puedo me gusta cocinar. ¿Y te gusta cocinar con tus hijas o preferís que tus hijas tener otro momento? Digo, para cocinar cuando uno tiene que llevar a algún lado, por ejemplo. Mira, porque viste, no es fácil. No es fácil. Porque yo quiero amasar, mamá, y claro. No, en general trato de integrarla, sobre todo a Juana, que es la más grande, porque ya enseguida se trae la silla, se la pone al lado de la mesada y ya me pide un pedazo de masa o algo, y entonces trato de compartir con ella ese momento, o que rompa un huevo, o que bata, digamos. La verdad que está bueno, siempre y cuando cuidando que no le ponga nada que no corresponda. Claro. Pero sí, trato de disfrutarlo con ella porque sé que le gusta y ella espera que yo me ponga a cocinar para ayudarme. Ella siempre me ayuda. Entonces, está bueno para compartir ese momento. ¿Y el hobby o la pasión, digo, entre comillas, por la cocina, viene de alguien? ¿Lo aprendiste de ver a alguien o no? Mira, yo siempre cuento de mis abuelas, digamos. Ajá. Mis dos abuelas, y sobre todo mi abuela materna y mi abuelo, tenían una panadería. Entonces eran de familia que se levantaban a las 3 de la mañana para poner en marcha las máquinas, empezar a amasar y armar las facturas y todo lo que requiere una panadería. Así que mi abuela María siempre nos hacía las tortas de cumpleaños. Yo me acuerdo mis cumpleaños con unas tortas, con unas muñecas y unas granjas que nos hacía, o a los varones le hacía la cancha de fútbol. Todas esas tortas nos hacía mi abuela María, así que de ella aprendí un montón. Y después de mi abuela Julia, más de lo salado. Mi abuela Julia era de la salsa, de los tallarines caseros. La verdad que recuerdo muchísimo que ella amasaba los tallarines. Así que obviamente que todas esas recetas que todavía dan vuelta por los WhatsApp de la familia, las tenemos ahí, y obviamente que me encanta recuperarlas y acordarme de ellas al momento de cocinar. Recién comentabas y hablabas de tus abuelas y abuelos. Digo, y me decían que tu abuelo, como vos sos una apasionada por la política, es un apasionado por el tema de la religión, pero digo, también por ayudar al otro, ¿no? Sí, mi abuelo Antonio era diácono permanente, que dentro del organigrama de la iglesia sería como un pasito previo a ser cura. Entonces, él podía, por ejemplo, celebrar ceremonias de casamientos, de bautismo, y trabajó siempre en los barrios. De hecho, él nos bautizó a todos, a mí, a mis hermanos y a mis primos, nos bautizó a todos, casó, nos ha casado a mi hermana. Y la verdad que él trabajó mucho siempre en la iglesia, y eso hizo que, bueno, tenga un trabajo en el barrio muy importante. Trabajó muchos años junto a Osvaldo Catena, que era un cura tercermundista de la zona de Villa del Parque. Trabajó ahí muchos años con él y después fue rotando por otras iglesias, pero también trabajando siempre en el barrio. Y la verdad que hoy, cuando recorro esos lugares, siempre, al menos hay vecinos quizás de mayor edad que todavía lo recuerdan y tienen muy gratos recuerdos con él, porque era un tipo muy comprometido con lo social y con poder ayudar. Y eso, la verdad que yo lo fui mamando a lo largo de mi infancia, porque recuerdo que mi abuelo se levantaba muy temprano para ir a la iglesia, pero era para ir y quizás estar con los vecinos o poder ayudar o poder tender una mano. La verdad que era un referente. Mi abuela siempre cuenta, digamos, que la verdad que por ahí estaban en la casa y siempre había alguien que les tocaba el timbre, que lo buscaba mi abuelo
por ayuda o para pedirle una mano y siempre fueron predispuestos a estar ahí. Entonces eso lo fui tomando de muy chiquita porque fui observando y creo que hoy es un poco, tiene que ver con mi vocación y con esto de estar en el territorio, de poder ayudar y solidarizarme con quienes hoy más necesitan. Sí, yo digo que es una especie de militancia. Uno, sí. Uno dice la palabra militancia y ya lo asocian con la política. Uh-huh. Y muchas veces la militancia puede ser relacionada con lo social, como el de tu abuelo, sí. O con la deportiva, o con lo que sea, digo, pero digo, mamaste de los dos lados, digo, de la parte de la repostería, con la cocina, como vemos sí. Acá, que cuando acaba la nota, y hoy de la militancia a la otra, lo que hoy te lleva a estar por ahí de lunes a viernes, digo, en el, sí. Como la, una parte del trabajo. Digo, y eso tiene mucha relación con los abuelos, porque tal vez nuestros padres, más o menos son de la misma generación, sí. Trabajaban. Entonces uno, o durante la tarde, o los fines de semana, iba a la casa de su abuelo y esas son cosas que maman de ellos, ¿no? Sí, totalmente. Yo de mis abuelos, pero de mis viejos también, digamos, porque los dos vienen de historias muy distintas. Mi mamá viene del norte de la provincia, ella nació en la localidad de Margarita y se vino acá a la ciudad a trabajar de muy joven y de hecho terminó la secundaria acá en la ciudad y ya casada con mi papá, de hecho ella terminó la escuela cuando yo era muy chica, pero siempre también estuvo vinculada a la iglesia y poder participar en grupos de ayudas, ¿viste? De Cáritas. Y mi papá también, y mi papá siempre fue un tipo que se vinculó con distintas organizaciones, digamos, poder ayudar en algunas instituciones como la iglesia del barrio, porque él también participaba ahí en distintos grupos, pero también participaba en una mutual, daba clases en una escuela, entonces estaba en la cooperadora. De hecho, cuando yo iba a la escuela, mis viejos siempre estuvieron vinculados a la cooperadora, digamos, y a todas las instancias de participación de padres, claro, ahí estaban los de dos. De la comunidad educativa. Sí, totalmente. Entonces creo que ese compromiso también de decir, bueno, no es que por acá paso y me voy, sino que realmente te marca porque tenés una inserción muy fuerte, un compromiso, te sentís de verdad, claro, muy vinculado. Con un grado de pertenencia. Totalmente. Y creo que, bueno, todo eso lo fui mamando a lo largo de mi historia. Y vengo de una familia que siempre tuvo como esa cosa de poder estar comprometida y colaborando donde se necesitaba. ¿Y qué dice la familia cuando hoy te ve a vos con un grado de exposición distinto al de ellos? Porque tal vez el compromiso de ellos es el mismo que tenés vos, pero con un grado de exposición mucho menor, ¿no? Pero el que tienen ellos o el que tenían. ¿Y qué dicen de que estés en los medios, de que estés en la política? Digo, que estés en los barrios no porque lo que hacían ellos, digo, sí, que es eso, ¿no? Es hacer la militancia, pero del otro. Bueno, mira, dos cosas, digamos. Primero, entienden, digamos, del compromiso y de la importancia, si bien, como vos decís, quizás al principio de mi militancia y de mi participación más política en el partido, eso quizás generó algún ruido en la, claro, familia, pero después... Dedicate a estudiar, y si sí, son todos vagos, eso que ven ahí. Y viste que al principio, claro, no se entiende muy bien, pero después cuando realmente empiezan a ver el trabajo que uno hace y cómo eso se refleja también en distintos proyectos, en distintas instancias, donde, bueno, se empiezan a ver los resultados, ahí es donde se empieza realmente a comprender. Y bueno, yo creo que mi familia vivió toda esta historia y esta trayectoria junto conmigo y realmente ellos vieron de la predisposición y del compromiso que yo tengo con mi trabajo y la verdad que lo comprenden, lo acompañan y bueno, y obviamente que ahora me apoyan. Obviamente que ahora también el tema de la campaña es raro, viste, para ir verme en algún cartel todavía, claro, me cargan. Pero, nada, creo que desde el entendimiento y de saber que, bueno, uno tiene un compromiso, además me ven crecer y me ven comprometerme más con mi trabajo y saben de lo que hago, así que obviamente que acompañan y ayudan y están siempre a disposición de lo que uno también necesita para llevar adelante esta vida, que no es para nada fácil, porque se requiere mucho tiempo, estar mucho tiempo a disposición, así que siempre están tratando de colaborar con la familia para ver dónde pueden aportar para que yo pueda realizar la tarea de la mejor manera. Por último, ¿cambiarías algo de lo que hiciste? Digo, desde la época de la militancia hasta ahora, ¿o te reprochás algo que no hiciste o que hiciste? No, nada. La verdad que al contrario. Es como que quizás ahora, estando en este lugar y con toda esta responsabilidad y con todo este camino recorrido, te diría que me empiezan a caer muchas fichas de cuestiones que quizás antes yo no dimensionaba o no entendía
¿Por qué? No sé. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, en la secundaria, ¿no? Que yo participaba en el centro de estudiantes, si bien era una escuela privada, con un grupo de compañeras, tuvimos como la iniciativa de armar un centro de estudiantes. Yo fue una época bastante frustrante porque no lo pudimos lograr, y la verdad que todo eso que yo viví para mí hoy es un gran aprendizaje. Como que recién ahora digo, mirá vos, todo lo que aprendí en esa época, todo lo que me traje, todo lo, el contenido, toda esa información, hoy lo estoy viviendo desde otro lugar y digo, qué importante fue haber transitado por eso para hoy estar acá. Y la verdad que no me arrepiento para nada, lamento quizás en ese momento la angustia que pasé o esa frustración, y hoy digo, bueno, valió la pena realmente, porque todo lo que viví a lo largo de mi historia para mí fue un enorme aprendizaje y hoy lo veo mucho volcado en el trabajo cotidiano que hago. Laura, gracias por estos minutos. No te entretengo más y terminamos el café y probamos una de las tortas. Bueno, gracias. Gracias. Con Laura Mondino, hablando, conociendo, digo, la otra faceta, no solamente la de la política, la de la que presenta proyectos de resolución, de ordenanzas, sino además conociendo un pedacito de su vida íntima, de su bagaje y de su camino que ha construido en todo este tiempo de familia, de militancia, aquí en este caso en Carmiel, ubicados en Boulevard Gálvez al 1200, lo recomiendo.